No, 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 no. Me dan miedo los perros. No, no te dejan, hijo. Ay, ya lo hizo llorar. Ay, qué. Les hola, buenas tardes. Acabo de despertar, estoy enojado, estoy de malas, todo el mundo me cae mal, ¿verdad? A ver, Chan, le estamos viendo qué vamos a hacer para el bautizo. Y vamos a... Ay, algo quiere el Chan. Se desmaya, Chan, se desmaya. Ya. Luego grabamos porque no se desmaya. Vamos a ver qué vamos a dar de recuerditos para el bautizo. ¿Está rico? ¿Cómo se come su huesito? Su huesito, huesote. ¿Y a tu hijo le gustan las carnitas? Pues... Buenos días. Diles buenos días, buenos días. Hoy es jueves. ¿Jueves qué? 5 de agosto. Dile, no hemos grabado casi nada porque hemos andado ocupados. Dile, ya me van a bautizar el 14, casi en una semanita. Y ahí les vamos a poner videos de algunas actividades que estamos haciendo o que vamos a hacer. No, ya hicimos, ¿verdad? Ya hicimos, diles, ya hicimos. Para el bautizo del bebé. Así que, ahorita les seguimos grabando. ¡Y se está echando su chapuzón! Nada, no se ve nada que no se deba de ver. ¡Y qué bonito! ¿Cómo se baña? Hola a todos, buenos días. Hoy es lunes 9 de agosto. Y la he pasado bastante movido estos días, no he grabado casi nada. El bebé está dormido, está dormido ahí en el sillón. Está dormido, yo estoy tomando un curso, un diplomado de muchísimas horas y a veces no puedo avanzar, no sé si es mi computadora, no sé si es la plataforma del curso, no sé, me está costando bastante. Pero bueno, pues ya se supone que los maestros ya estamos de regreso. Que en realidad nunca nos fuimos. Nos tienen haciendo actividades en línea, como los cursos o los diplomados. Entonces, pues no nos hemos ido, no nos fuimos. Y bueno, pues Arancita no está. Está con unos tíos, unos primos. Y pues... está disfrutando de un descanso de estar en clases en línea tanto tiempo ya. Creo que no le fue tan mal, al final se adaptó bastante bien a este ciclo escolar que todo fue en línea. Y pues está bien, está a gusto, está contenta con el resultado que tuvo, le fue bien, aprendió, sí, por supuesto que sí aprendió muchísimo. Ahí hubo clases que le encantaron, seguramente si ven nuestros videos anteriores hubo unas en las que no paraba de participar y le había gustado bastante. Su maestra la tuvo en tercero y cuarto, básicamente toda la pandemia, pero ya le van a cambiar maestra, ya pasó a quinto de primaria. ¡Qué barbaridad! Ha crecido bastante. Pero bueno, a ver cómo nos va con este regreso a clases, que al parecer vamos a seguir en línea. Estamos en la tercera ola, estamos en el pico de la tercera ola, hay muchos contagios y pues nosotros salimos... Sí salimos, la verdad es que ya empezamos a salir, salimos poco, pero sí salimos. Pues con cubrebocas, con mi atomizador, que todo el tiempo lo tengo, en mi bolsa, en la mochila, y pues estando en casa. El bebé ya se me enfermó dos veces de no sé de qué, ni el pediatra me supo decir de qué, solamente es un poquito de temperatura, y no quiere comer muy bien, pero no se enferma de tos, de gripa, diarrea, vómito, nada, solamente un poco de temperatura y la pasa. Está un poquito bajo de peso, así que me dio una receta con algunas vitaminas y algunos, pues sí, básicamente son vitaminas para ayudarlo a que suba un poquito su peso. No tiene como kilo y medio abajo, en un bebé pues sí es bastante... es muy significativo. Entonces pues vamos a procurar darle de comer muchísimo
más meticulosamente, más ahí al pendiente de lo que coma. Sí come, o sea, me sorprende porque la verdad es que sí come. Y pues el pediatra dice que ya no le dé pecho, pero bueno, yo la verdad es que tengo ahí mis opiniones reservadas. Yo soy pro lactancia, entonces yo quisiera darle hasta los 2 años. Me dieron algunas fórmulas para que las probara, pero no se las quiere tomar. Pero por nada del mundo, obviamente influye que yo estoy aquí todo el tiempo con él. Seguimos en pandemia, seguimos trabajando en casa, entonces, pues, aquí me tiene. ¿Cómo le voy a dar un biberón y siente mi pecho a su lado? Entonces, pues no, obvio no lo quiere agarrar. Pero bueno, así más o menos va nuestra actualización del mes de agosto ya. Por cierto, bueno, yo soy católica, seguramente lo pueden ver en mis redes y lo pueden ver en mi canal. Y la próxima semana lo vamos a bautizar. Hemos alargado mucho el bautizo por lo de la pandemia. Queríamos bautizarlo en enero, más tardar, y pues miren, ya es agosto y no lo hemos bautizado. En enero volvimos a entrar en la segunda ola, me parece. Y se cancelaron los eventos, nosotros también cancelamos, los padrinos también prefirieron que se cancelara. Y ahorita estamos esperando que pasaran los contagios, pero pues no pasa. Lejos de que pasen, aumentan. Entonces la próxima semana lo vamos a bautizar y les voy a dejar videos de algunas manualidades que hice para su bautizo. Y ¡ah! Ya se despertó. Ven, ya se despertó, ya tiene una sonrisa. Ay, no le tomé foto con su traje, un traje de Spider-Man. Bien bonito, que tiene su gorro, su capucha y le tapa los ojitos. Pero él nos puede ver porque está transparente. ¿Verdad, San? ¿Cómo estás, Santi? Hola, diles. Hola, amigos de YouTube. Casi no hemos subido videitos, hemos estado abandonándolos, ¿verdad? Pero aquí estoy, diles. Sano. Y con sueño. Tiene sueño. Ahorita lo vamos a dormir otra vez. Así que pues nos vemos cuando llegue Aranza, yo creo, porque estamos bastante desconectados de grabar. ¡Ay, qué bonita cara! A ver tus ojos. Enséñales tus ojos. A ver tu ojo. ¡Ay, tus ojos! Pero qué bonitos ojos tienes. Ah, quiere comer. ¿Ven? O sea, ¿cómo le voy a dar mamila? No se puede.